fue inimaginable. Nunca imaginé eso. Porque aquí me tengo que hacer un lado, no como rojinegro, no como seguidor del Atlas, sino he tenido la oportunidad de narrar 11 Copas del Mundo. He narrado finales de Copas del Mundo, he narrado finales de Campeonato Mexicano. Me tocó aquel Atlas Toluca, por ejemplo, cuando Jerry Saga falló el penalti. Me tocó el América, entonces fue una locura. Pero ahí el público estaba dividido, aquí era todo el mundo rojinegro. Y tal vez por esos 70 años de espera, yo se lo puedo decir a la gente que estuvo ahí, le vaya al equipo que le vaya. Me parece que es la final más emotiva que he vivido en toda mi historia. Pues en realidad no dije que fue campeón de mi equipo, fue campeón del Atlas y dije, pero yo siempre he tratado de ser totalmente objetivo e imparcial, totalmente mis transmisiones. Me quito la camiseta rojinegra, nunca la he escondido. Hay otros colegas que dicen, no le voy a ningún equipo, creo que son los 22 en todo respeto, porque si no le vas a ningún equipo, entonces no tienes pasión. Y el fútbol sin pasión no existe. Es decir, lo esconden, yo nunca he escondido que le voy al Atlas. Sin embargo, cuando no... está jugando el Atlas aficionado, lo puedo expresar esta vez, lo que expresé es lo que me salió del corazón, porque, pero si hubiera sido el León, lo canté igual en Toluca, me acuerdo, de Toluca campeón, desde luego no con la misma emoción, eso sí fue incontrolable, porque 70 años, imagínate, yo cuando fue campeón en el 51 tenía 9 meses de edad, es decir, no lo había vivido, entonces mi pasión por el fútbol es la verdad, es sensacional. Entonces, el América era mi equipo de chavo. Me vuelvo rojinegro cuando voy a vivir a Guadalajara, 20 años de edad. Llegué ahí y me enamoré de aquel equipo de Rafa Albrecht, de Chumpitaz, de varios equipos, Abel Verónico, Amaury da Silva, el Tinín Méndez, el Gato Vargas. Me tocó ver todavía, no chavo, pero en un día a campeón Hernández, a Jesús del Muro. Pero te hablo más bien de Chavarín, del Berna García, de Abel Verónico, del Pillo Herrera. Me enamoré de ese equipo, los amigos del balón, la academia. No eran campeones, pero el Atlas siempre jugaba bonito al fútbol. Pero mucha gente a través de redes sociales felicitaron de todos los equipos. Tengo, gracias a Dios, muchos amigos. Y hubo situaciones de Monterrey, de León, de la mismísima Guadalajara, muchísima gente, de Toluca, de la capital, en fin. Fue algo muy bonito y sigue todavía. Ahí lo hice. Gente que me pide muchas entrevistas, etcétera. Les digo, se entrevistan los relatos, yo nomás soy un seguidor.